familia, ¿cómo están? Buenos días. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Así como quedó la sopita de pollo, chicas, vean, ya se coció. Familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más. Hoy es martes, son las 3:20 de la tarde. Esperé que llegara el Leito al colegio rapidito. Llego rápido porque tomo la micro. Está a 5 minutos de aquí, así que me vengo a la reunión de la Sofi. Hoy tiene reunión de apoderado, así que me vengo a su reunión. Espero nos vaya bien y tengamos buenas notas. Hay adversidades, es la realidad. Cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento en mi interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo, ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. Cambiarán las cosas, nosotros también. Pero lo que siento se ha de mantener. Pasarán los años, variará mi voz, pero mis palabras y hablarán en mi amor. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Hola, hola, Coca-Cola, buenos días, ¿cómo estás? Espero muy bien. Oigan, hoy día es miércoles y a mitad de semana y está helado, pero no tan helado como otros días. Y venimos aquí al paradero a esperar la micro, así que feliz y bendecido día para todas. Comenzamos un nuevo videito. Estamos esperando que pase la micro, chiquillas. Miren, todavía no se tapa el Cerro Renca, así que hoy día no se ve lluvia. Y la micro todavía no pasa. ¿Cómo es? Terminé, familia hermosa, terminé de hacer la rutina de ejercicio de esta mañana. Hoy comienzo con todos a hacer una rutina por las mañanas. Así que mientras se lava la ropita, yo ya terminé de hacer los ejercicios. Me voy a echar una ducha, chiquillas, para tomar un rico desayuno y comenzar mi día con harta actitud. Así que ahí se está lavando. Vamos, cool, está súper nublado. Está muy nublado porque está... Estaba esperando que caiga el aguacero, familia, así que nada.
a bañarse y a tomar desayunito. Ya, chiquillas, voy más o menos avanzadita. Acaba de sonar la lavadora, así que voy a sacar la ropa que ya se la voy a echar a lavar. Otro montoncito de ropa para ir avanzando, familia. Y así poco a poquito voy a cerrar la puerta, que está bien heladito. Se puso bien heladito. Así que ya. Yo creo que voy a secar, no voy a tender, porque miren, tengo ropita que tendí antes de ayer. Y bueno, obvio, ya está seca, que es la ropita oscura. Y la voy a entrar, pero esta la voy a tirar a la secadora. Así que mientras se deja secando, yo me echo otra carguita de ropa para seguir lavando. Así que eso, mis chiquillas bellas. El día está bien oscuro, bien grisáceo. Vean, mi niñita, ¿qué le pasa, mi niña? Que me amanece con las hojitas así, mi amor. Ya va a venir el tiempo bonito, hija. Ya va a venir el tiempo bonito, mire, mire estas hojas horribles. Pero hay que sacársela para que no le quiten tanta fuerza. Para que no haga fuerza con las hojitas que ya no dan más. Y bueno, hay un lindo día. Dios lo bendiga. Así que a lavar, se ha dicho, para tomar. Echar la segunda tanda de ropa ya, la segunda corridita de ropita, y ya la otra ya la tiré a secar, chiquillas. Hoy parece que este enchufe se está poniendo medio chúcaro, no me prende, mire. Voy a tener que esperar que se desocupe la secadora para poder ocupar la lavadora y echar a lavar de nuevo, así que, porque ese enchufe está medio pesote. Bueno, familia, vengo para acá, estoy terminando aquí. Tengo que lavar la loza todavía y limpiar el baño, lo que es la pieza del Leito. Ya está ordenada, mi pieza ya perfectamente ordenadita. Estamos 10 de 10, quiero lavar aquí la losita, dejar ordenado y el baño. Así que voy a seguir con mis quehaceres. Voy a lavar la losita, así que este es el antes. Listo, losita lavada, todo limpiecito, la encimera por acá, el microondas, el mesón. Y aquí la cocinita limpiecita. Ya puse una ollita con agua porque voy a hacer una sopita de pollo. Y voy a estar, chiquillas, miren las que me compré. ¿Se acuerdan? Que este es para el té y este es para el café. Así que voy a estar rellenando mis frasquitos porque sí son bonitos estos, pero se ven más lindos acá, ¿cierto? Y así podemos ordenar un poquito más. Miren mi panerita hermosa. Y bueno, ahora ya no voy a tenerlos aquí. Acuérdense que esto es donde venían los boxers, pero lo encontré bien para guardar mientras los tecitos, pero mejor aquí guardaditos. Así que eso vamos a hacer. Me iba a comer cereales con leche. Y voy a servirme, pero después voy a ordenar acá la encimera y voy a estar organizando todos estos frasquitos. Miren qué bonitos. Me faltó el de azúcar, pero solamente quedaba uno ese día y estaba más o menos feito, como dañado. Así que por eso me traje esto todo y cuando vuelva me voy a traer el de azúcar para tener todo el juego completito. Así que cool. Mientras tanto voy a preparar una sopita de pollo. Vean, puse agüita, tiré unas pechuguitas de pollo. Ustedes saben que yo hago así mis sopitas. Y ahí le voy incorporando las verduritas, las papas, los fideitos, todo. Y ahí va soltando su sabor el pollito, porque uno tiene que echar el pollito con el agua helada, chicas, cuando vayan a hacer sopita, para que ella tire todo su sabor, pollo, carne, lo que sea. Con agua helada siempre, para cazuela, para sopita, para todo.
Tengo papa, zanahoria, ajito, un pedacito de zapallo, acá hay pimentón, tengo verde, rojo y otras verduritas que le vamos a tirar a esta sopita de pollo. Vamos a cocinar con lo que tenemos porque ya estamos en los últimos días del mes, chiquillas, y estamos tirando el chicle a lo que más podemos. Así que esto queda y esto es lo que se va a cocinar y después le tiro unos cabellitos de ángel o fideíto, arrocito, lo que sea, para estar agrandando esta sopita. Así que aquí andamos, chiquillas, ya en la cocinadera. Son las 10:30 de la mañana, pero dije, voy a hacerlo al tiro porque hace frío, así calienta un poquito el cuerpo, se tempera la casita. Y como lavé al tiro la loza, dije, voy a cocinar al tiro, así después puedo trabajar más tranquilita. Son, miren, ya van a ser las 11 de la mañanita, está helado. Recién sonó la secadora, así que voy a ir a sacar ropa para echar otra y mientras termino la sopita. Así andamos esta mañana, chiquilla, porque esta es mi rutina de mañana, bien movida, así siempre va a ser, porque me gusta estar con alta actitud, con alta actividad en la mañana para que no me lleve el viato, tú sabes quién. Por eso siempre prefiero estar así, haciendo todo tempranito, todo dejando limpio, ordenado la comida. Me gustó este sistema de hacer al tiro la comida en la mañana porque después voy a tener un poquito más libre. Así que me gustó. Porque siempre como que esperaba la hora de la 1 o la 2 para cocinar. Pero ahora dejarlo hecho tempranito, siento que es más chévere. Así que bueno, voy a terminar aquí. Y ahora sí me voy a servir el cereal con lechecita. Para estar comiendo un rico cerealito. Voy a ocupar la lechecita y después voy a ordenar estas cositas acá. Voy a hacer ese cereal con leche. Ya sonó la secadora, así que voy a sacar esa ropita que está seca y voy a echar a lavar la otra tanda, chiquilla. Así dejo todo limpiecito. Miren, está vacío el tarrito, así que cool. Y la ropa está sequita, sequita, sequita. Miren, qué rico. Ya, llegué a la piecita, tengo toda esta ropa para doblar, esa ya está dobladita, tengo que guardarla. Y por acá ya terminando ya el almuercito, ya me falta menos, chicas, vean, así es como va la sopita de pollo, leche de zapallito, papita, que ustedes pueden ver, pechuguitas de pollo, miren, qué ricas se ven estas pechuguitas de pollo. Así que una rica cazuelita o sopita de pollito. Ahí le voy a echar fideitos. Encontré estas que son mariposas. Así que esa le voy a colocar a la sopita. Vean, se me oscureció donde apagué la luz porque hay que ahorrar un poquito. Así que apagué la luz. Y esto solamente con la luz de las escotillas y con esa luz que es ahorra. Así que voy a echarle estas maripositas después que se cosa toda la comidita. Después de una larga jornada, nada mejor que relajarnos con un rico sushi. Hace mucho tiempo que no compartíamos un sushi, así que familia, estábamos ansiosos de comer este rico sushicito, pero les cuento, el lado B nos hizo muy mal, así que la ansiedad que mató al gato, chiquilla. Oh my god, nos mató la guatita, sí, nos hizo pésimo, así que
nunca más, nunca más. Así que una pura vez. Así que gracias a Dios ya salimos del empacho, pero nos hizo malito. Así que agradecido, Señor, por este día. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por vernos. Dejen su dedito arriba, comenten, suscríbanse, dejen su like. Y nos estamos viendo en otro videito.